Hola, reciban un cordial saludo. Julián González, aquí desde el Centro Holístico A-Balance. En el siguiente video vamos a hablar sobre el virus del miedo, la epidemia que estamos experimentando en este momento en nuestra humanidad, en nuestro mundo, está relacionada directamente con el miedo. Es urgente que subamos nuestra frecuencia vibratoria, que retomemos nuestro poder, que retomemos el control, que nos empoderemos nuevamente en nuestro ser y recuperar esa idea firme de que vamos a estar bien y vamos a hacer realmente un cambio. Es momento además para reflexionar y para entender lo positivo en esta situación negativa que estamos experimentando. Lo positivo es que estamos abriendo la conciencia, es que estamos cambiando, es que nos estamos moviendo, es que se van a caer cosas que estaban ahí y que estaban realmente haciendo daño. Es un momento de cambio y es un momento realmente para empoderarnos. Vamos a elevar nuestra frecuencia vibratoria. Recordemos los videos que he hecho anteriormente, donde explico cómo al bajarse la frecuencia vibratoria de nuestro cuerpo, quedamos susceptibles a la enfermedad. Somos energía, frecuencia y vibración. Recordemos a estos investigadores, el señor David Hawkins y el señor Bruce Tainio. Ambos confluyen en la idea de que hay una frecuencia vibratoria adecuada para mantener la salud. Y que cuando esa frecuencia vibratoria desciende de esos niveles adecuados, es cuando se empieza a manifestar la enfermedad. El señor David Hawkins clasifica en detalle las emociones. Y las emociones juegan un papel supremamente importante. Y nos muestra en su escala de frecuencia vibratoria, como tenemos dos emociones básicas, una es el amor y la otra es el miedo. Y que cuando cultivamos esas emociones, llamémoslo así, positivas, cuando vibramos alto, cuando vibramos en alegría, cuando vibramos en confianza, en seguridad, vamos a tener una salud adecuada en nuestro cuerpo. Pero cuando caemos presa del miedo y cuando le damos más importancia a esa emoción en nuestra vida, cuando esa emoción se convierte en nuestro todo y no vemos más allá, empezamos a vibrar bajo. Ya en estos videos que dejo al final en el link para que los vean, explico cómo esas frecuencias vibratorias bajas van a deteriorar nuestra salud, nuestra calidad de vida. Nosotros realmente enfermamos es cuando esa frecuencia vibratoria desciende. Y esa frecuencia vibratoria va a estar relacionada directamente con las emociones, con nuestro estilo de vida, con nuestro pensamiento. Y bien, pues es muy normal que si yo me he ido desarrollando en un mundo donde solo escucho malas noticias, donde yo le doy prioridad al aspecto negativo, donde yo le doy prioridad a esas emociones bajas, donde además tengo un estilo de vida inadecuado, pues voy a estar más susceptible a la enfermedad. Cuando yo estoy escuchando las noticias, y es muy normal, y ahora tenemos muchas noticias negativas, cuando se escucha que el virus ha ocasionado la primera muerte, eso inmediatamente empieza a ocasionar pánico. Y si además a eso le vamos sumando diariamente noticias de que constantemente está falleciendo más y más gente y de que está aumentando el número de personas fallecidas, entonces sería muy normal que si yo no tengo unas bases fundamentadas en esas frecuencias vibratorias altas, eso me va a afectar y voy a quedar más vulnerable a la enfermedad. Estos investigadores nos dejan muy muy claro que al bajarse esa frecuencia vibratoria,
enfermamos. Y esa es la verdadera causa de la enfermedad. Las élites en estos momentos nos manipulan con gran facilidad. Y al diseminar esta epidemia de miedo, porque eso es lo que en realidad es, vamos a estar vulnerables. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos empezar a elevar nuestra frecuencia vibratoria. ¿Y cómo elevamos nuestra frecuencia vibratoria? Pues tenemos que hacer un cambio, una estructura diferente mental. Desde nuestros hábitos nutricionales hasta los hábitos de pensamiento cotidiano tienen que empezar a cambiar. Vamos a empezar a desarrollar esa fe y esa confianza, ese optimismo. Y en el pensar que las cosas van a estar bien. Que después de la tormenta viene la calma. Que después de los momentos de tribulación va a haber un nuevo despertar, un nuevo amanecer. Y vamos a estar mejor. Y vamos a mantener la convicción, firme convicción y la idea de que las cosas van a estar bien, de que vamos a salir bien, de que vamos a estar bien, de que a nuestro alrededor vamos a estar bien. Vamos a empezar por modificar nuestra alimentación. La alimentación es supremamente importante, la nutrición adecuada, nutrición positiva. La respiración consciente, además respirando conscientemente. La meditación, supremamente importante. La oración. El momento de reflexión, el momento de cambio. El ejercicio físico saludable. El ejercicio físico moderado. Y sobre todo, una mentalidad positiva. Repetirnos frases positivas, nutrir nuestra mente con frases positivas diariamente, supremamente importante. Yo estoy bien, voy a estar bien, mi entorno es adecuado, mis relaciones son adecuadas, la vida es positiva, la vida es alegre, todo va a estar mejor. Hay que tomar precauciones, sí, hay que prevenir, por supuesto. Pero ante todo, vamos a mantener ese estado de mente positivo, esa mente centrada, esa mente equilibrada. Para que de esta manera vamos subiendo esa frecuencia vibratoria y vamos despertando. Es un momento crucial, es un momento clave ahora para despertar, para cambiar, para pasar a otro nivel. Y debemos enraizarnos en el momento presente. Debemos enraizarnos en la idea de que vamos a estar bien, de que todo está en armonía. Y una manera para hacerlo es empezar a proyectar ese pensamiento. Nosotros tenemos una mente supremamente poderosa. Tenemos que empezar a utilizarla. No nos dejemos diezmar de esas noticias negativas. Empecemos a cambiarlo, a transformarlo. Así es como se hace. El miedo no se elimina. El miedo se transforma. El miedo se transmuta en una emoción positiva que se llama el coraje. El coraje para vencer esta situación. El coraje para levantarse, para cambiar el esquema, para hacer switch en nuestra mente y llegar a ese otro nivel más evolucionado, más avanzado. Tenemos una herramienta supremamente poderosa y tenemos que empezar a utilizarla a nuestro favor. Vamos a nutrirnos con ese lenguaje positivo. Vamos a empezar entre todos a unirnos con fuerza, con fortaleza y empezar a visualizar cómo este proceso va llegando a su final. Cómo este proceso va terminando. Y de hecho nos vamos a imaginar y vamos a visualizar que todo este proceso ya ha terminado, que ya ha salido. Y además visualicemos una nueva humanidad. Recordemos, esto es un momento de cambio y es un momento crucial ahora el que estamos experimentando, el que estamos viviendo. Vamos entonces a aprovechar, a tomar todo el provecho de esta situación para cambiar, para impulsarnos, para seguir adelante y empezar a construir una nueva humanidad. Una humanidad
que se enfoque en esas frecuencias altas, en el amor, en la compasión, no en el egoísmo. Porque ya hemos visto que esto no lleva a nada. Aquí lo que estamos viendo es que debemos cambiar. Y nos ha enseñado esta situación, porque toda situación negativa tiene su lado positivo, y nos ha enseñado a observar cómo vivir de una manera egoísta, de una manera que va en contra de lo natural, nos va a hacer daño. Es momento entonces para cambiar, para elevar esa frecuencia vibratoria, para empoderarnos y empezar a decir, vamos a cambiar y vamos a visualizar, vamos a trabajar meditación, vamos a trabajar esas frases positivas constantemente y visualicemos, repitiéndonos, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya finalizó, ya finalizó, ya finalizó este momento. Y empecemos a imaginar una nueva humanidad, una humanidad unida en amor, con frecuencias vibratorias altas. Aquí en el canal estamos proyectando, además estamos subiendo videos de ejercicio físico saludable, de ejercicios que nos ayudan a flexibilizarnos, que nos ayudan a elevar esa frecuencia vibratoria, para que estén pendientes. Vamos a realizar también meditaciones, vamos a realizar actividades que nos ayudan a crecer. Entonces, es momento de cambiar. Es momento de empoderarnos nuevamente, es momento de elevar esa conciencia, de conectarnos con esa conciencia superior, de elevar esa frecuencia vibratoria. Si todos nos unimos y empezamos a visualizar y ver el cambio y darlo por hecho, decretarlo, vamos a tener un mejor despertar. Vamos realmente a alcanzar eso. Pero si seguimos escuchando lo negativo y seguimos debilitando ese positivismo, pues entonces nuestro sistema inmunológico se va a ver afectado. Aquí la principal arma es el sistema inmunológico. Nuestro cuerpo tiene la capacidad para sobreponerse a la enfermedad. Convivimos en un mundo de bacterias, convivimos en un mundo de virus. Y no es raro esto. Siempre lo hemos superado, hemos convivido entre gripa, hemos convivido entre muchas otras afecciones. Y siempre están relacionadas con la disminución en la frecuencia vibratoria. Baja la frecuencia vibratoria y nuestro sistema inmunológico empieza a verse afectado. La mejor medida de seguridad que podemos tomar ahora es empoderarnos, subir nuestra frecuencia vibratoria, manejar nuestra mente y colocarla en un modo optimista, en un modo de que todo va a estar bien, de que todo va a cambiar, de que todo va a ser mejor, de que va a haber un mejor mañana, de que las personas que están enfermas van a mejorar, se van a aliviar. Y con nuestro poder vamos a emanar y las vamos a envolver. Si empezamos a subir nuestra frecuencia vibratoria, las personas que están a nuestro alrededor van a subir su frecuencia vibratoria. Y eso se va a ir en cadena. Y eso es lo que necesitamos ahora, unirnos en meditación, en oración. Y es un momento de cambiar y dejar a un lado esas noticias negativas y empezar a proyectarnos con positivismo, con optimismo. Y a pensar en que sí se puede, en que podemos cambiar, en que va a haber un mañana mejor. Pero el cambio depende de cada uno de nosotros. En nosotros está el potencial. Vamos a recuperar esa confianza en nosotros, en nuestra humanidad. Y vamos a pensar en un futuro mejor. Desde el Centro Holístico, un abrazo grande. Manténganse conectados, suscríbase en nuestro canal y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao, se cuidan.